Casi en todo México dicen que la zona norte es una de las más peligrosas. Por ejemplo, la frontera chica, que es muy peligrosa, que es Sinaloa, que es muy peligroso. Hoy vamos a dar un recorrido aquí por Gustavo Díaz Ordaz en la noche. Son aproximadamente las 9:30 de la noche, casi las 10 de la noche. Me está acompañando por aquí la raza malandra. Ahí está la costilla, casi no se ve. La vamos a acercar ahí para que se vea. Ahí está. Hola. Y vamos a dar el recorrido a ver qué podemos encontrar o cómo está el ambiente, qué es lo que más se mueve aquí en la noche. Digo, hablando acerca de diversión, no queremos entrar en detalles. Así es que vamos para allá. Decíamos que son las 10 de la noche y como ven, hay mucho movimiento aquí en el centro de la ciudad. Y como no hay muchas cosas que hacer, la mayoría de la gente se viene a dar la vuelta aquí en el centro, nada más. Esa es la diversión porque no tenemos cine. Bueno, en la plaza también se junta la gente, la familia sobre todo. Pero aquí en el centro es eso, dar la vuelta en la fila, le dicen los muchachos aquí, las muchachas. Vamos a dar la vuelta en la fila. Esto es en lo que ellos se entretienen el fin de semana. Viene mucha gente de Estados Unidos, se juntan aquí con las familias y se vienen a dar la vuelta al centro. Cenan. Toda esta avenida es donde están la mayoría de los restaurancitos, así que sobre aquí, sobre la avenida, cenan y conviven un rato. Ya más tarde se pone un poquito más diferente el ambiente. Ahorita todavía es ambiente familiar. Es el señor de las flores. ¿Tienes ganas de un heladito? Aquí está la Michoacana. Hay para todos los gustos y para todos los gastos. Y los acelerados. Tienes que ir. Es una señora, pero yo creo trae dolorcito de estómago porque va muy rápido. Mira. Yo creo le debe doler el estómago. Va rápido. Y aquí la fila, el chiste es venir despacio. Pero tienes que venir a las vivas porque de repente el de enfrente se frena o se quiere meter uno que va recio y aquí al 100 el que va conduciendo. Por cierto, mi esposo va conduciendo y no va hablando. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Ahorita soy en modo seriedad, completamente callado, escuchando cómo la costilla está desarrollando esta conversación tan amena acerca de la diversión aquí del pueblo de Díaz Ordaz, de esta hermosa ciudad, pequeñita por cierto, pero hermosa ciudad, muy tranquila. Dicen, no vayas a Gustavo Díaz Ordaz porque está peligroso y la gente muy mala. No, la gente es tranquila. Realmente lo que tienen que hacer es venir a conocer Díaz Ordaz para que vean que la gente es tranquila, la gente es amable. Si llegan a golpearte, te pegan con cariño. Aquí te tengo tu cariñito. Te piden permiso para asaltarte. Sí, o sea, si te van a asaltar, te dicen, no te preocupes, nada más va a ser esta vez, la próxima vez trae más, por favor. No nos mires. Voy a despojarlo de sus pertenencias, amenazándolo con el arma de fuego que sostengo en mi diestra. Ay, ¡qué bárbaro! ¡Qué educación! ¡Qué lenguaje! No, con delincuentes como usted da gusto tratar. Aquí está el señor de los jochos. Ahí está el señor de los jochos. Esta pequeña placita, Plaza 21, aquí hay un lugar donde venden celulares, accesorios. Otro que lleva prisa. Otro que anda con velocidad. Aquí lo bonito es que vayan tranquilos, relajados, como el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Ah, por cierto, viene la pequeña Angie ahí. Aquí viene la racilla malandra. Es un pueblo pequeño, como les comentaba mi esposo, pero es muy próspero en cuanto a negocios. De hecho, pasamos ahorita también por una plaza que está en construcción. A pesar de que es un pueblito chiquito, hay como unas 4 plazas, un centro cambiario. Hay mucho negocio de comida, mucha variedad para todos los gustos. Este señor vende hot dogs. Y aquí vendían, está cerrado, mire qué raro. Y aquí está el súper, el rodeo. Ya hemos grabado varias escenas cuando venimos a hacer súper. Nos gusta mucho la verdurita que venden aquí, la carnita, las carnes frías, muy frías. Una papelería. Esta es la pérgola. Aquí viene toda la chaviza a tomar, ¿qué, bebé? Frappé y... Frappé, malteadas. Malteadas, boneless. Venden comidita y ahí vienen todos los muchachos y las muchachas. Aquí hay un centro social que se llama, un salón de eventos que se llama El Paraíso.
y hay un evento, debe ser alguna boda o algo así. Oh my god. ¿Qué fue? Hubo un perrito atropellado. Lo triste es que era un perrito de esos pequeñitos, ¿cómo se llaman? Los chihuahuanos. Un chihuahua. Ah, chihuahua. Ya lo atropellaron. Inmóvil. Aquí hay una de nuestras taquerías favoritas. Se llama El Taquito o Taquería Ramírez. Esta taquería me encanta venir. Yo creo que es una de las taquerías que más hemos visitado en la noche. Está genial, está sabroso. A mí lo que me gusta mucho es la hamburguesa que vende con queso, pero los taquitos al pastor con queso, híjole, yo creo que es de lo mejor que puede haber. Creo que no se está viendo nada la cámara. Vamos a prender tantito la luz. Ándale, así se ve medio infrarrojo, pero sí se ve. Ándale, decíamos. Infrarrojo. No, ser rojo. Te ves como bronceado. Ah, ok. Es la luz de aquí del. Sí. Ah, y les mencionaba a mi esposo de la taquería Ramírez, o el Taquito, mejor conocido como el Taquito. Si quieren ver lo que preparan ahí en nuestro canal, bueno, en el canal de mi esposo, hay un video donde ya fuimos a probar ahí y regresamos. Ay, aquí está el camión. Ruta 24, también ya les hemos grabado, venden cositas como snacks. Donde quiero venir es aquí en este espacio que se llama La Luna. La Luna, así es que si nos ven los de La Luna, vamos a venir a grabar ahí con ustedes. Así es que pónganse abusados porque en una de estas les vamos a hacer promoción ahí. Dicen que ahí venden algunas hamburguesas. ¿La que más sabes, Angie? A ver, pregúntale a Angie, sí. ¿Qué es lo que venden? Venden lo que son, venden hot dogs, venden nuggets en forma de dinosaurio, boneless, frappés, boneless. Venden muchas cosas. O sea que venden casi de todo, chicles, cacahuates, muéganos, también ahí lo pueden encontrar. Bueno, no es cierto, la verdad no sé qué es lo que venden, apenas quiero ir a ver. Dicen que está bueno, que está muy rico. Así es que si nos están viendo, gente de La Luna, vamos a llegar ahí a grabar uno de estos días. Ya nada más que hay un poquito más de tiempo. Ahorita nada más andamos dando la vuelta para desestresarnos del trabajo de toda la semana. Ya una vez que tengamos un poquito más de desahogo en tiempo, vamos a venir a seguir grabando los locales que hay aquí en Gustavo Díaz Ordaz, hacerles promoción. Y a ver si se nos invita a algún otro lugar. Parece que aquí el municipio va a tener algunos eventos. Vamos a ver si también ahí esos eventos nos invitan. Le vamos a decir a los del municipio que nos invite para grabar ahí, subirlo al canal para que ustedes conozcan más lo que es Gustavo Díaz Ordaz, todo lo que puede ofrecer la frontera chica. Aquí es un lugar donde se produce maíz, se produce sorgo, hay una fábrica de palomitas de maíz para microondas, hay varias gasolineras, hay farmacias. Es una ciudad pequeña, pero tiene todos los servicios y está en crecimiento. Así es que queremos que todos conozcan Gustavo Díaz Ordaz, que vengan, se echen una vuelta. Aunque digan que está peligroso y que no se puede andar aquí, no se puede circular, pues mejor que lo vean directamente ustedes, observen que no pasa nada, ¿no? No, no porque estemos en México quieran pensar que está demasiado peligroso y que no pueden estar. Estamos en zona fronteriza. Aquí en Gustavo Díaz Ordaz tenemos único chalán. Perdón, voy a tomar la nueva gasolinera para que vean qué tan próspero es el pueblo. Esta todavía no se inaugura, ya pronto yo creo ya están todos los detallitos. Cruzando la calle está la plaza que está en construcción. También va a ser de dos plantas. Va a estar grande, yo creo que son como unos 10 locales más o menos. Va a estar bonito. Tenemos la farmacia Guadalajara. Aquí tenemos la zona aquí de las artesanías. Esta es gente que llegó del interior de la República y empezó su negocito con poquito y ya se han ido agrandando. Aquí está la farmacia Guadalajara. Esta es, creo que a nivel nacional, ¿verdad? ¿Hay Guadalajara? Sí, a nivel nacional. Esta es donde en cualquier pueblito hay una no sé Guadalajara. No sé por qué, pero yo siento que farmacias Guadalajara vienen de Guadalajara. ¿Será? Pues a lo mejor. Puede ser, quién sabe. Sí, bueno, sí. Les platicaba yo que en Gustavo Díaz Ordaz tenemos un ferry que su principal fuente de energía es el ser humano, la jalan a mano. Es el único en toda Latinoamérica. La
La zona es la única en toda Latinoamérica que lo tiene. No hay otro lugar donde tengan un chalán o un ferry como lo tenemos nosotros. Así es que si ustedes vienen de Estados Unidos, pueden cruzar por aquí por el ferry hacia el lado mexicano. No sé qué es el otro lado. No sé. Investigamos, ¿no? Bueno, si ustedes saben qué hay del otro lado de aquí del ferry, pues dejen un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios y ahí nos dicen, porque yo ahorita no me acuerdo. Y la verdad, pues no soy de aquí, bueno, no somos de aquí, pero nos gusta este lado porque está muy, muy tranquilo. Muy tranquilo, pero es bonito estar aquí en la tranquilidad de esta pequeña ciudad. No sé tú qué piensas. Sí, es tranquilo. La cuestión con el ferry, con el chalán, pues es que no podemos grabar, creo, ¿verdad? Ya no permiten grabar ahí, porque sí, yo he visto varios videos en internet sobre el chalán. Aquí se le conoce como el chalán, pero en realidad es como un ferry. Pero no creo que no nos permiten. Vamos a checar a ver si nos dejan grabar ahí en el Fíjate que la otra vez, una vez fuimos ahí a querer grabar con el chilaquil. Con el canal de Chilaquil. Quisimos grabar, pero estaba la Guardia Nacional y no nos dejó grabar, que había que sacar un permiso en Ciudad Camargo, que es donde está el otro puente internacional. Y no nos dejaron que porque era zona federal. No sabemos exactamente cómo está el asunto ahí, pero bueno, aceptamos el no grabar y no subimos el video de las pocas partes que grabamos por obvias razones. No nos queremos meter problemas con la ley, así es que queremos que ustedes lo conozcan. No nos permitieron hacerlo. Tal vez después le digamos a la alcaldesa que nos dé permiso de grabar y les hagamos un pequeño reportaje de lo que es el ferry y mostrarles para que ustedes lo conozcan. De hecho, los papeles te los piden hasta la aduana americana para poder pasar. Entonces, aunque no tengas papeles, te puedes subir al ferry, cruzarte el río y llegar ahí a la orilla del río, de aquel lado, ya donde ya es Estados Unidos, y regresarte. Porque del otro lado es donde te chequean la papelería para pasar para allá. Aquí hay otra, se llama Yogurt Fruit. Venden helados, venden yogur. Y acá ya hay para las personas mayores de edad, a los que les da la sed de la mala durante la noche, bebidas preparadas. Y como estamos en zona fronteriza, hay muchos centros cambiarios. Normalmente, bueno, en el interior de la República, donde ya hemos vivido, la moneda americana, el dólar, no está en movimiento. Puedes tener dólares, pero no en cualquier tienda te los van. En ninguna tienda te los aceptan. Aquí también quiero venir en el Joe's. Queremos grabar ahí otra de aguas, mira, otra sí. De, ¿cómo se llama? Flor de Michoacán. Esta es una funeraria que casi nadie quiere venir. Aquí también hay carnes frías de vez en cuando, pero esa es otra cosa. Ok, aquí hay una comida china. De comida china, ahí está. Y aquí vamos a pasar por otra plaza que ya está para rentarse. Ya se terminó la construcción. Son como unos 4 locales comerciales. A ver qué ponen ahí. Aquí hay una universidad que funciona los fines de semana. Sábado, ¿verdad, mamás? ¿Hay clases ahí? No, creo que es toda la semana, pero los sábados también hay gente. Es la universidad. Le vamos a hacer promoción. El universidad Atlántico. Del Atlántico o el Atlántico. Bueno, es algo de Atlántico. No sé si es del Atlántico, creo, o que el Atlántico. Ok, aquí, autodepósitos hay muchos. Bastantes. Aquí está también la Guardia Nacional. Guardia Estatal. Tenemos a Protección Civil aquí de este lado. Protección Civil y bomberos. Ahí está la gente bien al tiro, un camión de bomberos. Aquí está el Seguro Social. Ok, y prácticamente terminamos nuestro pequeño recorrido de la Avenida Hidalgo. La Avenida Hidalgo es la que cruza todo Gustavo Díaz Ordaz. Entras desde la carretera ribereña y te lleva hasta el final de toda la ciudad. Termina en la ciudad y puedes retornar del mismo modo para que llegues a conocerla. Si quieres conocerla más a fondo, sus colonias y todo eso, pues ya tienes que hacer un poquito más de labor y recorrer ahí cada una de las calles. Google Maps no logra visitar todas las calles del pueblo, pero puede mostrarte un poquito más acerca de lo que hay en Díaz Ordaz de día. Tenemos un video también en el canal donde te mostramos un recorrido desde el inicio de la avenida, pero de día. Ahorita quisimos hacer el recorrido de noche porque muchas personas dicen que no pueden entrar, que porque muy peligroso y que
pegriloso. Ok. Bueno. Estoy muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Despídanse, raza. Adiós. Porque nos vamos. Suscríbanse y activen la campanita. Ok. Y comenten los comentarios en la cajita. Ok. Nos vemos en el siguiente video.